Pensemos lo siguiente ahora. Cualquier sistema, estamos, seguimos pensando en sistemas porque estamos pensando en planetas, ¿recuerdan? De la clase pasada. Bueno, sistémico. Cualquier sistema que yo vea en la naturaleza, cualquier cosa que observe en la naturaleza, si la observo durante un ratito, me voy a dar cuenta que se mueve, cambia, ¿no? Hay muy pocas cosas en la naturaleza que yo las observo y parecen completamente estáticas. Hoy en día, con los instrumentos de medición que tenemos, basta con penetrar lo suficiente en la materia para darnos cuenta que movimiento hay siempre en algún nivel. Por ejemplo, los electrones ciclan todo el tiempo. ¿Vieron la similitud entre un átomo y un sistema solar? Es tremenda. Y como tantas otras cosas, ¿no? Electrones ciclan todo el tiempo, por ejemplo, nunca se detienen. Lo que llamamos sólido, por ejemplo, este piso, qué loco que contenga un montón de movimiento, ¿no? Y qué loco sobre todo que esto que llamamos sólido y que lo percibimos así, sea esta estructura que nos sostiene, sea 99,9% vacío, ¿no? Porque los átomos, la materia que hay, al menos la materia que se conoce hoy, ¿no? Porque hay un montón de variedades. Bueno, las calapas ya sería como entrar en cosas subatómicas. Pero la masa del protón, del neutrón, del electrón, que es lo que básicamente rescatamos todavía hoy, comparado con el espacio que hay en un átomo, es un 1%, digamos. Entonces, acá lo que tenemos es un montón de espacio vacío. En nosotros hay un montón de espacio vacío y muy poquita materia. Y sin embargo, qué sólido que se siente, ¿no? Entonces, si miramos con suficiente detenimiento, todo se mueve. Los sistemas cambian. Quiere decir que necesito o evidentemente va a tener que haber presente a nivel sistémico una función que mueve un sistema, que lo desplaza, que lo lleva de un estado a otro, es decir, lo lleva de una configuración entre sus partes a otra configuración entre sus partes. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo estoy acá. Soy un sistema. Hola. Y digo, ok, quiero ir de repente, como no me voy a quedar quieto toda la vida, quiero ir hacia allá. Entonces, mi estado tiene que cambiar, porque si no cambia, nunca voy a llegar. Entonces, fijo ahí la meta, digo, bueno, ok, voy a ir hacia allá, y de repente, si lo hago en cámara lenta, o si veo en cámara lenta lo que sucede, me voy a dar cuenta que, uy, de repente, paso todo el peso para esta pierna, levanto esta pierna, siento que esta pierna se tensa, levanto el pie, doy un pequeño paso, apoyo el talón, apoyo la planta, y hay un primer ciclo de movimiento que parece que terminó. Vamos a ir hasta acá nada más. No llegué a donde quería ir, pero vamos a examinarlo. Lo que sucede acá, lo que acaba de suceder, tiene que ver con la función de Marte. Y Marte, a nivel de asociaciones, es el regente de Aries. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es bastante gráfico y si lo analizamos en detenimiento, así como hicimos con Mercurio, vamos a empezar a extraer lo que Marte necesita para funcionar, cómo opera. Por ejemplo, para desplazarme, lo primero que aparece es que yo me desplacé en una dirección. ¿Puedo desplazarme hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo? No, ¿no? Parecería que no. Entonces, una de las primeras cosas que parece que viene implícita en la función marciana es foco. Yo necesito dirección, yo necesito determinar, poner el foco en un lugar. Si yo quiero moverme de repente en todas las direcciones posibles, eso anula el desplazamiento. Para yo poder efectivamente moverme, tengo que elegir una entre todas las posibles, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Ya empezamos a decir, uy, hay personas medio indecisas, ¿qué les estará pasando con este Marte, no? ¿Qué pasa con esas personas? Todo tiene una pro y contra, si se quiere. Todo puede ser visto desde una dinámica u otra en base al sistema. Podemos decir que tener una capacidad de decisión es bueno o malo. Depende, ¿no? Depende del contexto. Sobre todo, y esto ya se los voy anticipando, uno de los problemitas, quizás complejidades que tenemos los seres humanos, es que muchas veces tomamos una parte de nuestra carta o una función
y pretendemos que esa sea la única que existe, o una de las pocas que existe. Entonces, si yo soy una persona que todo el tiempo está decidiendo, 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 todo el tiempo está eligiendo un camino entre los posibles. De alguna forma, se está perdiendo, muy probablemente, una escucha de qué otras posibilidades hay, ¿no? Entonces, a nivel humano, a nivel psicológico, lo que yo diría es que la función de Marte se traduce como deseo. Pero, ojo, porque fíjense que no es qué deseo. No estoy hablando del contenido del deseo. Estoy hablando de la función de desear. ¿Por qué hacemos cuando deseamos? Ponemos nuestro foco en algo. Cuando deseamos algo mucho, es quiero eso. Quiero el chocolate. 3 de la mañana, quiero mi helado. Denme mi helado. ¿No? Marte en Tauro podría ponerse más o menos de esa forma. Entonces, el mecanismo de desear es un mecanismo marciano. ¿Con qué lo llenamos? Variará después. ¿Cuáles son mis deseos? No sé. Pero cuando deseo, deseo una cosa y no varias. ¿Está bien? Algunos me podrán decir, uy, yo siempre estoy entre dos cosas, ¿no? Siempre quiero esto, pero también cuando quiero esto, quiero también lo otro. Bueno, vamos a ver tu Marte, ¿qué está pasando? Capaz tenés Marte en Libra, por ejemplo. Fíjense que si Marte es el regente de Aries, está en exilio en su opuesto. Esto es la regla. La regla es en el opuesto, está en exilio, que es Libra. Después hay otra asociación importante de Marte, que es con Escorpio. Y el exilio es en Tauro. Entonces, volvemos un poco a qué pasó en mi cuerpo si lo vemos en cámara lenta. Para que yo pueda mover esta pierna tuvo que hacerme más de base. Para que yo pueda dar el paso, hay ciertos músculos que tuvieron que activarse. Entonces, Marte hace otra cosa, que es que conduce la energía disponible en el sistema a ciertas partes del mismo. Si yo salgo a correr y hacemos un diagrama del flujo sanguíneo o lo que fuera, del calor del cuerpo, yo voy a encontrar que todo lo que son mis piernas está teniendo mucho más calor, está moviendo mucha más energía, está teniendo mucho más flujo sanguíneo de lo que sucede arriba. Incluso si lo vemos en detalle en lo micro de lo que puede ser un paso, lo que se activó para que yo dé el paso, los músculos que se activaron son sobre todo los de las piernas, no los de arriba. ¿Se entiende? Entonces, el mismo Marte es el que es esa función que toma la energía del sistema y la condensa en algún lado, en alguna parte. Acá viene el tema de la agresividad, ¿no? Fíjense que si lo llevamos al extremo, una persona que, si yo soy solamente, si mi foco está solamente puesto en lo que quiero, lo que deseo, no hay escucha del otro lado. Agarremos cualquier situación violenta. Y si la analizamos, no hubo escucha. Si hay una situación violenta, no hay escucha del otro lado. ¿Se entiende? Dos personas, cada una concentradas exclusivamente en lo que quieren que suceda. Y si por casualidad esos deseos van en la misma dirección, decimos qué felicidad. Y si esos dos deseos, es decir, si los dos quieren Coca Light, buenísimo. Ahora, o supongamos que van a comprar una gaseosa de 2 litros. Mis ejemplos son medio raros. Pero supongamos que van a comprar una gaseosa de 2 litros. Solo tienen plata para eso, ¿no? Coca Light los dos, listo. Ahora uno quiere Coca, uno quiere Fanta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Marte no, parece que no tiene esas claves. Esas claves estarían un poco en lo libriano, ¿no? Por ejemplo, en otra sabiduría. Que tendrá más que ver con Venus. También. Porque acá, como la persona que quiere Coca, lo único que ve es que quiere Coca. Yo quiero Coca, 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 Coca. Y la otra persona, Fanta, Fanta, Fanta. Entonces, bueno, por ejemplo, dos personas con Marte en Aries. Si sus deseos coinciden, una bomba, digo, una máquina. Si sus deseos se contraponen, requerirá un trabajo de conciencia enorme, ¿no? No, sí es intenso. También es intenso. Es intenso, solo que quizás no se hace.
solo que quizás no se hace tan visible. Sobre todo, nuestros temitas con esto es cuando yo deseo algo mucho, ¿no? Porque si yo deseo, pero después, ok, mi deseo puede ser reconducido a otra cosa, no hay tanto problema. Pero hay, fíjense que todos tenemos esas cosas en donde nos encaprichamos, que es como, en esto, no sé por qué, pero en esto yo necesito que sea esto. Y la intensidad del deseo es tremenda. Eso ya empieza a tener que ver más con Plutón, se los voy anticipando igual también. Esos deseos que mueven a ese nivel hablan más de Plutón muchas veces. Por ejemplo, en bioenergética, que es una rama de la psicoterapia que involucra mucho el cuerpo, se hace la diferencia entre la agresividad y la violencia. En bioenergética, agresividad y una agresividad sana, que tiene que ver con tener un Marte bien expresado, digamos. Porque Marte me va a ayudar. Hay momentos en los cuales yo voy a tener que decidir. ¿Qué pasa con una persona que está teniendo problemitas con su Marte? ¿Qué pasa? ¿Eh? Con su Marte. No sabe lo que quiere, por ejemplo. O quiere muchas cosas a la vez. ¿Qué más? Otra persona que tenga problemitas con su Marte. Falta de iniciativa. Bien. Fíjense que lo que estamos hablando es palpable. En el sentido de... Ahí voy, En el sentido de, yo puedo ir usando esta información con la gente que conozco para ir haciendo conjeturas. Voy a una persona que nunca se impone, siempre prefiere sumarse a lo que los demás quieren. Entonces decimos, ok, ¿qué estará pasando con su Marte? O quizás tiene mucha energía de algo que es opuesto a Marte o que parece opuesto a Marte. Por ejemplo, lo libriano. Capaz es una persona súper libriana y con un Marte con algún tipo de complejidad para expresarse. Entonces siempre es más fácil, o tengo, esto también lo vamos a ver muchas veces, tengo tanto Marte que tengo miedo de ser tan decidido. Puede pasar que tengo miedo de mi propia agresividad, porque la siento que es mucha. Entonces no la expreso. Bastan quizás un par de sucesos en mi historia en los cuales me haya ido mal, quizás con papá o con mamá, en la expresión de ese Marte para que me haya quedado una negación total de mi propio impulso. Entonces, ¿qué pasa? No tengo iniciativa, no tengo esta sana agresividad. Y en general, lo que está prácticamente demostrado es que cuando yo no puedo expresar a Marte de forma sana, se convierte en violencia. Si yo tapo la olla y cuando explota, explota de forma violenta. ¿Y en el caso podrías tener Marte violento? En el caso que tengas mucho Marte, justamente, no tenemos todas las herramientas para decirlo todavía. Pero imagínate ahora a nivel conceptual. Tengo mucho Marte y quizás la carta me dice también que está difícil la expresión de este Marte. Entonces ahí... Bien, esa es una pregunta. Por ahora, a eso, la forma de saber las cargas energéticas que tengo de cada cosa, la vamos a ir ampliando clase a clase, en la medida que veamos cada vez más conceptos. Por ahora, yo puedo tener mucho de algo si lo tengo al planeta en regencia. Ah, muy bueno. Gracias. Eso es otra cosa importante. Por más que, digo, estamos intentando igualar, ¿no? Lo que nos... la comprensión que tenemos del sexo opuesto, por decirlo de alguna forma, hay algo que es inevitable. Y es que, por cómo hemos sido condicionados históricamente y como especie, es más fácil para la mujer tomar contacto con otras funciones y no con funciones que hemos asociado como típicamente masculinas. No es que sean masculinas. Hombres y mujeres, tenemos, todas las personas, más allá de que sean hombres, mujeres o lo que fuera, tenemos Marte en nuestra carta. Tenemos funciones que arquetípicamente le diremos que son o históricamente femeninas y funciones que históricamente fueron masculinas. Entonces, ¿qué sucede? Que en líneas generales, a toda mujer le cuesta más conectar con su Marte. Y como cuesta más conectar con Marte, porque es más fácil conectar con las opuestas, es más fácil proyectar Marte. Y esto, por más que no me guste, con la experiencia se sigue comprobando. Sigue comprobando que el Marte en la carta de una persona de sexo femenino lo voy a leer un montón en los hombres de su vida, si es que les interesan los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque la proyección es una forma, como ya estamos estudiando, de temporalmente no hacerme cargo de una parte de mi energía, pero la juega algo en mi entorno. Por ejemplo, hombres. Entonces, la persona tiene Marte en Aries, es una mujer tremendo Marte, y lo que hace es, todas sus parejas son arianas. Todas sus parejas son arianas. ¿Se entiende?
A mí es virgo el imagen, pero no me hago los hombres virginianos. Bueno, no hago nada. Claro. Pero sí soy muy perfeccionista, muy chacos con la. No, o sea. Marte en Virgo es una posición compleja, porque está justamente en un signo que tiene, hace mucho énfasis en lo analítico, sí, y en lo mental. Entonces eso le va a quitar espontaneidad también, ¿no? Todo lo que, digo, cuando yo tengo un deseo, en Marte en Virgo ese deseo viene con todo un procesamiento mental. Se sube a la cabeza. Entonces, si se sube a la cabeza, Marte tiene más que ver, funciona más en estos centros energéticos, ¿se entiende? En los centros inferiores. ¿La parte de Aries no debería ser simple? Pero no para una mujer. Yo tengo Marte en Aries, sí. Y en eso no debería ser simple, porque lo que leí es que al contrario, o sea, que como que Marte en su regente es como justamente más agresivo. Sí. Bueno, justamente, entonces, más agresivo para una mujer tener esa energía, más complejo de expresar. Por eso es más complejo, pero sí. El regente no debería ser más simple. No. Sí, pero es, acá hago la salvedad extra, o la distinción es extra por género, digamos. Que esto de simple y complejo va a estar enmarcado en una capa de la cebolla que es más grande, que tiene que ver con que está mejor visto, o estuvo siempre mejor visto, o fue más funcional, no sé, en algún nivel, que el hombre expresara Marte y la mujer otras cosas. Entonces, adentro de esa hay otra capa de la cebolla más chiquita que es, bueno, ¿dónde lo tengo yo? Lo tengo en Aries, ok, es más simple, pero es más simple para un hombre. Entonces, si yo tengo, soy hombre y tengo Marte en Aries, como la sociedad premia ese tipo de impulso, o hasta ahora, o históricamente, premia ese tipo de impulso, bueno, para un hombre me va a ser más fácil no proyectarlo. Y para una mujer quizás me sería más fácil, ahora voy a rectificar esto, pero me sería más fácil tener un Marte en Libra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo un Marte más tranquilo, entonces no tengo toda esa agresividad, entonces no tengo que no tengo tanta urgencia para expresarla. Entonces no soy tan directamente llevado al punto donde como mujer tengo que descubrir y toparme con cómo expreso esa agresividad, porque si no me hace mierda por dentro. ¿Entendés? Sí. Un poco. Ahora, podemos pensar que es buenísimo a nivel evolutivo y de desarrollo de la conciencia que una mujer tenga Marte en Aries. ¿Por qué? Porque rápido me voy a topar con, che, esto es, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con que yo tengo todo esto adentro y siento una presión que no me deja expresarlo? Una presión que no puedo saber exactamente de dónde viene. Quizás la asocie a la sociedad, quizás la asocie a un montón de cosas, pero tiene que ver con niveles arquetípicos de cómo las cosas se fueron viviendo. Entonces me voy a empezar a hacer preguntas muy buenas de, loco, yo tengo esto, yo siento esto, ¿cómo lo expreso? ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, entonces, ¿se entiende un poco la dinámica de Marte? Marte tiene un correlato muy corporal también, porque tengo energía. Cuando Marte se activa, tengo energía, la tengo que descargar. Entonces, también empezamos a ver todos los trastornos que suceden cuando yo... Por ejemplo, hay mucho de las reacciones de lucha y huida en Marte. Evidentemente, esa parte de la naturaleza, ese tipo de mecanismos están en esta función también. Que tiene mucho que ver con nuestro cerebro más reptil, ese tipo de respuestas que damos cuando lo que está en juego es nuestra supervivencia también. La cantidad de energía que se moviliza en esos momentos. A fines de satisfacer a otras funciones, que eso ya después vamos a ver, pero la que lo hace, la que moviliza todo eso para que nos podamos defender, correr, pelear, lo que fuera, es Marte. Entonces, si de repente, no sé, estoy en mi oficina, mi jefe me puteó y a mí se me disparó una reacción de lucha o huida, tengo toda esa energía adentro. ¿Qué hago con eso después, no? Si me la guardo, empiezan las patologías. Entonces, personas con mucho Marte tienen esa necesidad de descarga corporal también. Lo que ayuda de alguna forma a expresar ese Marte es tener mucha tierra, mucha base. Por ejemplo, ¿qué personas, así profesiones, se imaginan bien Marte? Militares. Militares, por ejemplo. Artes marciales. ¿Qué más? Las artes marciales, el arte marcial, ya el nombre dice que hay algo artístico también en el medio, que busca un tipo de perfección en la forma, que tiene un componente más libriano, venusino. Boxeador es más Marte puro, digamos. Ahí un artista marcial es como más un Marte en Libra, quizás, por ejemplo. ¿Qué más? Deportistas, por ejemplo, ¿no? ¿Nadie es el único
No sé si en lo económico, pero los emprendedores de alguna forma tienen que tener mucho Marte también. Pues yo estoy. La bolsa, ese tipo de profesionales. Sí, sí, podría ser. Podría ser, sí. Sí. Bueno, ¿dijiste el logo de Wall Street? Bueno, ese chabón es más que Marte. El papá de Marte es Plutón, podríamos decir. Es ese que tiene esos deseos que. Marte tiene ciertos límites. Llega hasta ciertos bordes. Ahora, está supeditado a la conciencia de ciertos límites que le pone otra función que Saturno, por ejemplo. Ahora, hay funciones transpersonales que hablan de deseos que ya pasan como una topadora por arriba de todo. Entonces, cuando ya vemos cosas así, tan extremas, empezamos a sospechar de un Plutón también, ¿no? Que ya lo vamos a hablar. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el interés? ¿Saturno? Porque este va a ejecutar deseos dentro de cierta definición mía actual. Es decir, yo soy este sistema. No voy a destrozar el sistema por moverme. Yo voy a desplazar al sistema en cierta dirección, pero eso no arrasa con el sistema. En cambio, hay otros deseos que podrían comprometer a todo mi sistema como está estructurado hoy en día, digamos. No me importa ya bajo qué límite se definió. Es decir, deseos tan profundos que atentan todavía incluso contra eso. Esa propia definición. Todo eso en un elemento de agua. Bueno, qué bueno. Por ejemplo, a mí me gusta Marte en Piscis. Marte en Piscis tiene un problema también. Porque si ustedes lo piensan, la acción, todo lo que es actuar, es en el mundo de la forma. Como dijimos, la imposibilidad de actuar dos cosas al mismo tiempo es porque yo lo que actúo son formas. ¿Entendés? Toda acción mía es una forma definida. Yo lo que hice es una cosa, no otra. Incluso cuando yo quiero no hacer, algo estoy haciendo, ¿no? Desde un punto de vista. Ah, no voy a hacer nada. Bueno, es una acción. O no voy a hacer nada, me voy a poner a meditar. ¿Estás meditando? Boludo. ¿No? Bueno, pobre. Entonces, es otra pregunta interesante que tiene un poco que ver con dónde está la no acción verdadera, ¿no? Esa se las dejo picando. Pero claro, tengo que actuar y estoy en un signo que no fomenta el hecho de la forma, sino de la hipersensibilidad de todo lo que existe. Entonces, claro, habrá algo de mi deseo que desea de todo, ¿no? Es súper sensible. ¿Y cómo me muevo en una dirección? Si estoy todo el tiempo percibiendo que otros deseos también están re buenos. Cuando pasa eso, que tiene mucho que ver con Piscis y con su regente que es Neptuno, los seres humanos, también tenemos problemitas con eso, lo resolvemos de algunas formas medio tramposas. Como por ejemplo, como yo soy tan sensible a tanta variedad de formas, y eso me deja en un lugar medio inactivo, lo que voy a hacer es fascinarme por una. Voy a poner mucha fascinación sobre una para hacer de cuenta que las otras son lo peor. Es una estrategia. Voy a poner mucha fascinación en una, la voy a subir un montón, y es la única forma que encontré. Si me fascino con esa, sí, tiene que ser esta. Obviamente, eso es algo que tiene muy poca vida útil. En algún momento, rápido nos damos cuenta que expectativas versus realidad tienen un abismo enorme en medio y se caen. Ese tipo de ilusiones están destinadas a caerse. Entonces me di cuenta, uy, yo elegí esto en este momento, pero ¿por qué? Yo también. Entonces, este tipo de martes, de Marte, tiene que ver de alguna forma con poder dar una resolución mucho más compleja, es decir, que el deseo emerja de una sensibilidad mucho más compleja. No es fácil para estas personas la temática de la acción.